¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Lo Justo, mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La semana pasada no pudimos estar aquí porque tuvimos que viajar a Cajamarca urgentemente porque habían detenido al líder ambientalista Marco Arana. Y bueno, felizmente, debido a una serie de, digamos, acciones emprendidas junto con las abogadas Mirta Vázquez y Amparo Abanto de Grufides, se pudo liberar finalmente a Marco Arana en la madrugada del día 5 de julio, pero lamentablemente Marco había sido golpeado no solamente en el momento de su detención, sino también cuando se encontraba en la comisaría. Él fue llevado a un cuarto con cuatro policías, una mujer y tres hombres, y durante media hora le golpearon en la cara, le golpearon en la espalda, en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual tiene una fractura en el maxilar superior. Por supuesto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está absolutamente indignada con esta situación y vamos a presentar no solamente denuncias ante el Ministerio Público, sino también ante los organismos internacionales correspondientes, en la medida en que Marco Arana tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta noche tenemos dos temas fuertes. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar con Miguel Burgos y Alfonso Ponce de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre, bueno, vamos a comenzar hablando sobre la situación del MOADEF dentro de San Marcos debido precisamente a toda esta polémica que se generó la semana pasada por la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero en la Universidad Católica. Dicho sea de paso, yo estuve en esa presentación. Y bueno, sí, en efecto hubo un momento en que se produjo un malestar debido a las arengas de la gente del MOADEF, pero lo que no se vio en ese famoso video que circuló en las redes, editado por el MOADEF, es que en realidad hubo mucha gente que sí manifestó de manera muy rotunda y fuerte en ese recinto su rechazo a lo que estaban diciendo en ese momento en el MOADEF. Y bueno, o sea, finalmente se retiraron y en un momento determinado también dejaron hablar a Gonzalo y que termine la presentación de su libro, ¿no? En todo caso, el tema de MOADEF es un tema que preocupa, pero es un tema también que es parte del debate público. Y junto con eso quisiera también hacer una serie de comentarios sobre mi alma mater San Marcos y la situación por la que está pasando en estos momentos de crisis financiera y de crisis académica. En la segunda parte vamos a estar con dos amigos muy queridos, Paul Maquette, periodista, comunicador, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien ha estado la semana pasada en Cajamarca y, digamos, se encontró durante todo este momento en que sucedieron los hechos en Selendín y en Bamamarca y tiene una visión bastante cercana de la situación en esos momentos en la ciudad de Cajamarca. Y bueno, también nos vamos en el segundo bloque a entrevistar a Eric Pozo. Eric es antropólogo, es especialista también, tiene una maestría en ciencias políticas y bueno, él tiene una mirada bastante desafiante sobre el tema de los conflictos y entre Paul y Eric Pozo vamos a ver, vamos a analizar lo que está sucediendo en esos momentos y también hablaremos, me imagino, sobre la marcha que ha convocado la CGTP para el día de mañana y que no tiene garantías porque le han negado las garantías y el señor Mario Guamán está en esos momentos denunciado por la cuarta Fiscalía Provisional a pedido del procurador del Ministerio del Interior por los posibles desmanes que puedan suceder mañana. Entonces estamos algo así como en una película futurista donde se denuncia a las personas por lo que pueda suceder en el futuro. Bueno, les dejo con una nota cortísima que ha preparado la gente de La Mula sobre MOADEF. Tras la reciente toma del rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por un centenar de estudiantes, quienes se oponían a la aprobación del reglamento disciplinario y en general a la gestión del actual rector Pedro Cotillo, este último respondió, precisamente, que la protesta estuvo orquestada por no más de 150 estudiantes con prácticas terroristas y que estarían vinculados con el MOADEF, fachada de Sendero Luminoso. A raíz de la irrupción de militantes de MOADEF en la presentación del libro Profetas del Odio de Gonzalo Portocarrero en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cabe hacerse la siguiente pregunta.
¿Qué tan grande es la presencia de la ideología senderista en las universidades? La verdad es que en las universidades hay buena actividad política y Movadef es uno más, inclusive minoritarios. Bueno, como dice acá Oscar, tenemos cuco el MOVADEF. Bueno, precisamente el MOVADEF puede servir como justificación de todos los males que pueden sucedernos, digamos, en estos días duros, difíciles de protestas y de represión muy fuerte y muy violenta, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches, Miguel y Alfonso. Buenas noches. Yo quería, en primer lugar, quisiera que ustedes aclararan, ¿no? O sea, antes que nada, o sea, se está diciendo que esta toma de la Universidad de San Marcos es una toma organizada por el MOVADEF. O sea, ¿verdaderamente el MOVADEF tiene una labor así tan importante que puede organizar una toma? ¿O la toma y, digamos, todas las protestas que están vinculadas con los serios actos de corrupción que se han dado dentro de la universidad, más bien están organizadas por otros grupos, por estudiantes, por la Federación de Estudiantes? A ver, explíquenme. A ver, primero hay que tener cuidado a la hora de hablar del MOVADEF, sobre todo en las universidades, ¿no? Hay un claro intento de los medios, del rector, de senderizar la protesta, ¿no? Claro. Cualquier acto estudiantil, cualquier acto de denunciar actividades corruptas y mafiosas en la universidad, eso es sendero, ¿no? Y eso no es tan cierto. O sea, a ver, no va a ser miopes, ¿no? MOVADEF sí existe en San Marcos, tiene su presencia, ¿no? Sería ingenuo negarlo, pero de que todas las protestas, ¿no? Y de que cualquier movimiento estudiantil es sendero, eso sí es falso, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo que podríamos decir más bien, y específicamente en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Es que existe un doble discurso por ambos lados, ¿no? Las autoridades, en este caso el decano, ¿no? Tuvo como principal aliado a este sector en el año 2010, ¿no? Ah, yeah. Entonces, como que hay un juego en pared constante, ¿no? Como que la anarquía de la universidad o el desorden que vive San Marcos hace mucho tiempo les conviene a ambos, ¿no? Y manifiestan un discurso extraño, ¿o no? O tanto por ambos lados, desde las autoridades, tanto como los del MOVADEF en este caso, ¿no? Que termina por confundir tanto al estudiante de a pie como también a los medios. Pero dime, Alfonso. ¿Cuál fue, o sea, cuando hablas, a ver, del decano, hablemos, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se llegó hasta este punto, no? A ver, para responderte un poco a la pregunta anterior, decir que en el movimiento estudiantil sanmarquino, que es la organización de los estudiantes en San Marcos, que además tiene una tradición larga que supera la presencia o no de sectores senderistas, por supuesto, es mucho, o sea, más largo. Dentro de la diversidad de posiciones políticas que existen en San Marcos, decir que MOVADEF está presente, yo no me atrevería a hacerlo porque no, estas personas no vienen con mostrando abiertamente su militancia en esta agrupación política, ¿no? Lo que sí hay, como sí se ha dicho en los medios de comunicación y es una verdad a voces en la universidad, es que existen personas, estudiantes, afines con prácticas, discursos, cercanos a este sector político, ¿no? No son los únicos, ¿no? Y estoy de acuerdo con Miguel cuando dice de que hay una intención por senderizar el movimiento estudiantil, satanizar cualquier forma de organización. Ese es un error, ¿no? Hay personas, claro, que tienen afinidad ideológica, que proponen prácticas similares, que en realidad reciben un serio rechazo de los estudiantes de a pie, de los estudiantes organizados también como nosotros, dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Y bueno, quería preguntarles un poco sobre el tema de la corrupción. Hace un tiempo una amiga sanmarquina, bueno, yo soy sanmarquina y de verdad amo mi universidad, a pesar de que me ha maltratado algunas veces. Pero algo que me estaba comentando que me parecía increíble, increíble para una persona que estudia en los 80 en San Marcos, y me decía que había, no necesariamente en ciencias sociales, ¿no?, sino en otras facultades, alumnos que hacían bolsa para sus votos, o sea, juntaban, o sea,
grupos de alumnos que formaban parte del tercio, ya sea en el decanato o en otros espacios, y que decían, bueno, o sea, iban y le ofrecían a uno de los candidatos, bueno, somos 12, es tanto. Sí, o sea, me han contado que a esos niveles he llegado. Entonces, yo quisiera saber, digamos, ¿por qué se llega a ese punto de corrupción? O sea, ha habido toda una serie de críticas. Yo creo que hay que empezar a hablar, sobre todo en el tema de la corrupción, y específicamente en el caso de la universidad pública, de que esto viene de hace tiempo, ¿ah? O sea, yo creo que en los 80s se daba, ¿no? Y en los 90 se dio con la intervención de Fujimori, definitivamente. Claro, entonces, venimos de algo que se viene arrastrando ya desde la década de los 90 principalmente, ¿no? Y eso ocurre también ya por un factor social, ¿no? Ya la juventud quizás, ¿no? Ha venido con una despolitización imperante, pues, ¿no? Claro, en los 90 había mucha despolitización. Entonces estamos como, ¿no? Ahorita recién se está tratando de volver a reconstruir el movimiento estudiantil, de volver a organizar los centros de estudiantes, volver a reactivar los gremios, volver a llevar la FUNS, ¿no? Yeah. Pero son secuelas, pues, ¿no? En los 90 fueron años muy duros en que la corrupción arrasó, pues, no solo en la universidad, sino en todo el país. Entonces, claro, lo que pasa es que en verdad San Marcos es como una metáfora del país también, ¿no? Uh-huh. Es un país en pequeño, entonces... Y un tema lleva al otro, porque, o sea, ahora en la tele, ¿no? Se oye de San Marcos y se relaciona inmediatamente San Marcos Moadef, San Marcos terroristas y este tipo de cosas, y no se ve el tema de fondo de los problemas que están ocurriendo en San Marcos. Y en eso creo que cierta prensa incurre en un error sensacionalista, ¿no? Reduce la problemática de San Marcos a el tema de Moadef, cuando la crisis de la universidad es mucho más profunda, ¿no? O sea, las semanas anteriores los estudiantes nos movilizamos en contra de un reglamento de proceso disciplinario, es cierto. Que la Facultad de Ciencias Sociales está tomada un mes porque está tratando de sacar a un decano interino que debía estar 2 meses y lleva 2 años, eso es cierto. Que no convoca a la facultad. Pero el problema de fondo es que hay una crisis estructural en la Universidad de San Marcos, que pasa por temas de corrupción, de clientelaje, de bajo nivel académico. Y como le decía Miguel, nosotros creemos de que esta crisis de corrupción que hay en San Marcos se ha instaurado profundamente desde la intervención fujimorista del 94. De ese momento muchos profesores, estudiantes, dejaron de ver a la universidad como un centro de producción de conocimientos y lo vieron como un negocio. Sí, bueno, pero hubo un momento, ¿no? O sea, ¿ustedes qué bases son? 8. ¿Tú eres base 8? 12, 9. Pero digamos, entonces ustedes no han estado en la época de Burga, porque de alguna otra manera en la época de Manuel Burga, digamos, yo sé que hubo problemas y todo, ¿no? Pero dentro de todo, o por lo menos en ciencias sociales, se buscó a profesores de primer nivel, o sea, se hicieron varios posgrados realmente muy buenos. No sé, o sea, conozco a gente que ha estado trabajando ahí, desde Carlos Iván de Gregorio hasta Oscar Espinosa, ¿no? Entonces, digamos, ¿sí hay una posibilidad o no hay una posibilidad? A ver, primero hay que partir de este punto, ¿no? Si comparamos la gestión de Burga con la gestión de Cotillo, o con la gestión de Izquierdo, en la que fue la anterior a Cotillo, que forma parte de una misma línea política, nadie va a negar, pues, ¿no?, que el sector de Burga es más, más intelectual, más preparado, hizo una mejor gestión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Burga también tuvo cosas antiestudiantiles, que nadie las puede negar, y si queremos construir un movimiento estudiantil verdaderamente independiente, sólido y coherente, debemos de tratar con cuidado y tocar con pinzas esas cosas, ¿no? Yo pienso que en verdad si hay una posibilidad, San Marcos no está en el hoyo, está quizás en el hoyo, pero hay que sacarlo, pues, ¿no? Depende en qué número de hoyo, sí. de qué tajo, además de qué tajo, del tajo de qué mina. Porque, o sea, además de los avances intelectuales académicos que hubieron en la época de Manuel Burga, o sea, sería una falacia decir que en esa época no habían operadores políticos, no había clientelaje, no había corrupción. Por supuesto que había, pero digamos... Lo que estamos queriendo decir es como que el piso en el que se mueve la universidad ahora es un piso de corrupción. Sí. De clientela, es un piso donde muchos sectores estudiantiles y docentes ven a la universidad como un medio para enriquecerse. Pero esos son los que están gobernando actualmente la universidad. Pero mira, para ser abogado del diablo, ¿ya?
Uno de los temas que yo he escuchado permanentemente es decir, bueno, pero la universidad está ordenada, las clases comienzan y duran 6 meses, digamos, puedes terminar tu carrera en 5 años. Cuando yo estudié en San Marcos, terminabas tu carrera en 10 años. Pero es que esa es otra falacia, porque es otra falacia también en la actualidad. A ver, hablamos del caso de la facultad, ¿no? Específicamente del caso de la facultad, la gestión de Valdemar Espinosa. Hay 3 o 4 casos de directores de escuelas que están encargados, ¿no? Y en el caso específico de mi escuela, la currícula está tan mal hecha de que no acabas la carrera en 5 años, la acabas en 6, ¿no? Porque no te alcanza acreditaje, por cuestiones de acomodo de cursos, ¿no? Que siempre entonces faltan profesores, se hacen cursos pero no hay profesores, ¿no? Por cuestión de que yo no quiero meter a tal profesor porque no es mi sector político, porque no me conviene, o porque pienso que pierdo piso. Entonces, decir de que la universidad está bien porque empiezas tu semestre a tal fecha y acabas acá, eso es una tremenda falacia. No, lo que yo voy y quiero incidir acá es que tanto la gestión de Burga, la gestión de Izquierdo después, la gestión de Contillo, cada una diferente, quizás la de Burga fue mejor en el aspecto intelectual, nadie lo va a negar, ¿no? A lo que voy es que voy a mostrar de que pase, esté quien esté, no se va a poder hacer muchos cambios profundos si es que no se empieza a pensar en una idea de reforma universitaria, ¿no? Yo creo que es hora de empezar en eso, de empezar a trabajar en eso, ¿no? Por ejemplo, poner en el tapete el tema del voto universal para acabar con el clientelaje, ¿no? O empezar a pensar. Pero un voto universal, o sea, para las autoridades. Para elección de autoridades. ¿Y por qué se opusieron al reglamento disciplinario? O sea, ¿qué tenía ese reglamento? Lo principal era que se prestaba para interpretaciones muy ambiguas. Por ejemplo, decía en el aspecto de las faltas, creo que la letra B y C, ¿no? Que estaba prohibido la difamación de autoridades en la universidad. O sea, por ejemplo, ahorita quizás lo que estamos haciendo con Valdemar, ¿no? Y con Cotillo, me pueden abrir un proceso. Que estamos dañando la imagen de la universidad. Exacto. O sea, tú al difamar o al denunciar, ¿no? Una cosa es denunciar y otra cosa muy diferente es difamar. Ya, claro, pero en este caso yo estoy difamando porque estoy diciendo que... Por eso es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Estoy diciendo que, por ejemplo, el rector Cotillo juega en pared con ciertos sectores de estudiantes y le conviene la anarquía de la universidad para hacer sus prácticas mafiosas. Claro. Y entonces yo estoy difamando, ¿no? Y al final la intención final de este reglamento era abrir un proceso disciplinario donde dos profesores te iban a como una especie de juzgar y al final terminaba con tu primero suspensión temporal y después con tu expulsión definitiva de la universidad. Yo creo que hay un problema muy grande de representación en la universidad. O sea, las instancias de cogobierno como la Asamblea y el Consejo Universitario deberían llevar la voz estudiantil a estos espacios, ¿no? El tercio estudiantil debería llevar la representación de los estudiantes, pero hay como que una ruptura muy grande en lo que dicen los consejeros y lo que en verdad piensan los estudiantes. Yeah. Y es en verdad abismal esa distancia al punto de que un estudiante de a pie y hasta alguien medianamente informado de la situación política difícilmente sabe quién es su representante en el Consejo y la Asamblea. Sí, entonces, bueno, pero las cosas que se discuten arriba no tienen nexo con la posición de los estudiantes por este tema de clientelaje, ¿no? O sea, pero ser eso también manistas, es un problema de ustedes. Sí, también es un problema de nosotros, claro que sí. O sea, es obvio. Un problema de desestructuración del movimiento estudiantil, ¿no? Exacto. Sí, sí, es cierto. Que, claro, y por eso también nosotros creemos de que el movimiento estudiantil se encuentra en una etapa de reestructuración, luego del grave golpe, fuerte golpe que ha recibido en la época de los 90. Con intervención militar se desestructuró el movimiento estudiantil, que ahora se está empezando a constituir de nuevo, ¿no? Y por eso hay luchas internas dentro del movimiento estudiantil con sectores retrógrados que plantean, que piensan que todavía estamos en los 80 y estudiantes que tratamos de construir una propuesta distinta, ¿no? Este proceso se está construyendo y por eso concuerdo completamente con Miguel con la idea de que una de las banderas de la reestructuración del movimiento estudiantil debería ser una reforma universitaria. Y una pregunta, ¿ustedes son representantes estudiantiles? En el pasado. Yo ahorita soy comité asesor de mi base, por mi base, pero no es. ¿Y ustedes son de algún partido? Sí, yo soy del Partido Socialista, del PS. Del PS. ¿Tú? No, yo no. Yo no soy. Actualmente no soy militante de ninguna organización. Te puedo jalar a la coordinadora de derechos humanos. Que no es partido, pero bueno, en fin,
Pero digamos, bueno, tú que estás en el PS, ¿no? O sea, por ejemplo, eso me parece interesante, ¿no? O sea, tú eres un militante del PS, estás participando del activismo Claro. estudiantil y precisamente, o sea, uno de los asuntos que a mí me parece fundamentales es que el PS, así como, no sé, los otros partidos, Ciro Libertad, la JC, todos, etcétera, hay que demostrar, digamos, una guerra ideológica y una. Sin cuartel, Bueno, un debate. Exacto, un debate, o sea, porque tampoco podemos decir simplemente cállense ustedes, ¿no? Claro, Sino. sí. Eso sería Mira, hacer. a ver, nadie va a negar de que el MOADEF empiece a ganar espacios, no solo en las universidades, sino también en la SUTEP, por ejemplo. Claro, sí. Es por la grave crisis de los partidos políticos. O sea, donde no llegan ellos, donde no llegan los partidos, llegan ellos, ¿no? Una de las principales cosas por las que entré al PS fue porque yo considero desde que debe haber un trabajo conjunto de estudiantes y partido, ¿no? En trabajar la idea de una reforma universitaria, ¿no? Trabajar una propuesta sólida, ¿no? El tiempo que lleve, un año, 7 meses, 2 años, empezar a estudiarla, empezar a trabajarla y con eso empezar a proponer en los debates, ¿no? Y decir, porque, claro, los sectores retrógradas en la universidad, en realidad no quieren que cambie nada. En los Claro, debates se le claro. dice, ¿tú qué opinas sobre el decreto legislativo 882? No, no hay que analizarlo, creo que está mal, sí, es política neoliberal, pero hasta ahí nomás. ¿Y qué opina del estatuto actual que es la universidad, que es retrógrada de la década de los 80? No, con eso basta, han dicho, con eso basta, No, ¿no? Y hay que tener en cuenta también de que al final todo su discurso cae en el pragmatismo, porque no tiene ningún poder a la hora de transar. bueno, pero y esa reforma universitaria también tendría que pasar, y yo no sé si ustedes tienen contacto o no con dirigentes estudiantiles de las universidades privadas, porque uno de los grandes caos de estos años, del Pero año ese 2000 en modelo adelante, neoliberal. exactamente, Ese modelo ese neoliberal. modelo de que surgen universidades por todos lados, como Universidad sorpresa. les llaman en Estados Unidos universidades garaje, ¿no? Porque comienzan en los garajes de las casas, Cualquiera ¿no? puede tener una. Claro, o sea, exactamente. Entonces, o sea, no sé, hay algunas universidades que no voy a mencionar los nombres, pero sumamente desprestigiadas, que además tienen filiales en Tarapoto, en Ucayali, y que producen más bien una serie de expectativas en los jóvenes y no hay para nada conocimiento. O sea, el conocimiento importa un pepino, ¿no? Nosotros la tenemos muy clara, ¿no? O sea, sí, creo que hablo por los dos al decir de Sí. que la universidad ahora es vista como una mercancía, una entidad para lucrar, para enriquecerse, y por eso el tema de que se puedan abrir cualquier tipo de universidades en cualquier lugar sin cumplir los requisitos mínimos, solamente para generar ingresos, ¿no? Y no preocuparse por temas nacionales, como para preparar gente de manera científica, humanista, Transformadora. para que la universidad esté relacionada con la sociedad, produzca lo que la sociedad necesita en este momento. Tener una idea de país es importantísimo ahora y las universidades lamentablemente están desvinculadas de todo esto, ¿no? De todo Sí, esto. Es que el modelo de universidad que tenemos en la actualidad no avanza por este camino. ¿Y ustedes tienen contacto con estudiantes digamos, con miembros estudiantiles de algunas otras universidades privadas o otras públicas? De De Católica, Católica, más que todo por la cercanía, ¿no? Sí, bueno, siempre universidades hemos estado cerca y lejos. públicas. Claro, pero por Claro, ejemplo, una universidades públicas, muchas universidades no sé, por públicas. el agrario, la uni, en fin, o sea, claro, cada quien tiene su diferente perfil, ¿no? Yo Pero. creo que todo pasa primero por dos cosas claves, ¿no? Empezar a trabajar en la idea de reforma desde el punto de vista de los estudiantes con un apoyo de los partidos, ¿no? Porque los partidos tienen intelectuales que pueden apoyar, ¿no? Bueno. Y dos, empezar a construir un movimiento estudiantil coherente, ¿no? Yo creo que ya es hora, porque si seguimos así, resquebrajados, cada uno por su lado, alejados, como tú dijiste, del estudiante no organizado, Claro. ¿no? Si no empezamos a volver a establecer o a volver a formar y llegar a constituir un movimiento estudiantil verdaderamente importante, yo creo que poco podemos avanzar. Bueno, vamos a estar terminando, pero para terminar, quería preguntarles, bueno, entonces, ¿cuál sería, desde las bases, porque ustedes están en la base, la propuesta que ustedes plantearían para salir de este hoyo número 54 de San Marcos, aunque sea subir al A 52, ver, ¿no? yo creo que pasa por dos cosas básicas, ¿eh? Básicas. En primero, empezar ya a teorizar y a pensar qué universidad tenemos para llegar a tener qué universidad queremos, ¿no? Y segundo, Un diagnóstico, sí, un digamos. diagnóstico. Y segundo, a la par, las cosas tienen que ser a la par.
empezar a hacer un delineante claro con esos grupos que se pintan de muy rebeldes, pero que a la hora de la hora no tienen ningún pudor, y transar con autoridades. Cliente, listo, sí, empezar a tener un delineante claro con eso. No, y en base a eso, yo creo que podríamos ser una piedra importante para empezar a trabajar desde ahí. Y Alfonso, para terminar. Yo creo que lo que sucede en San Marcos muchas veces se queda en San Marcos, no supera los muros de la universidad. Y si sale de la universidad, se toca el tema de San Marcos desde una óptica muy sensacionalista. Y yo haría un llamado a la prensa a que averigüe bien, investigue y difunda bien lo que sucede en San Marcos, ¿no? Vea, investigue los temas de corrupción, clientelaje, la crisis generalizada, por qué es que se realiza y esto supera la presencia o no del MOADEF en San Marcos, ¿no? El tema es mucho más profundo para que se conozca bien lo que sucede en San Marcos, por un lado. Y por otro lado, creo que algo importante dentro del movimiento estudiantil en la actualidad es la unidad por construir un movimiento de masas. El movimiento estudiantil sanmarquino ahora lamentablemente es minoritario. Y es algo que todos sabemos, cuando Sendero Luminoso estuvo en la universidad, fue siempre un movimiento minoritario, no tuvo mayor representatividad en las bases. Es hora de que los estudiantes sanmarquinos nos unamos con la consigna de construir un movimiento estudiantil de masas, que llegue y que esté relacionado con el perfil actual de estudiantes sanmarquinos que hay, con las reivindicaciones actuales que los estudiantes tenemos. Y bueno, y con exigencias académicas urgentes. Obviamente. Que son las principales necesidades que tenemos. Mayor calidad académica, investigación, mejor gestión. Hay mala gestión, poco dinero, pocos libros. Y bueno, no puede ser pues que la librería de Ciro sea más importante que la biblioteca. Claro, ¿no? O sea, bueno, en fin, acá me alegra mucho haber conversado con ustedes, me animan a tener una esperanza sanmarquina hacia el futuro. Y bueno, nada, seguiremos conversando también con otros grupos y invitamos a todos los otros grupos para que puedan venir acá a discutir sobre el tema de la universidad en general. Y claro, y a mí sí me parece básico e importante poner sobre la mesa un debate de una reforma universitaria. Bueno, les agradezco mucho Miguel y Alfonso. Gracias por el espacio. Y bueno, y nosotros regresamos en un momento y ahora les vamos a pasar un video cortísimo sobre el tema de los conflictos sociales, lo que ha sucedido en Cajamarca la semana pasada, los muertos en Selendín, de Bamamarca, y bueno, la violencia que está sucediendo en estos días entre nosotros. Y regresamos con Paul Maquette y Eric Pozo. Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta
gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? En el momento en que los encargados de manejar esta información se parcializan y la presentan incompleta o con argumentos basados en informaciones falsas. De cierta forma la policía se trató de ese personaje y bueno, pidieron que desaloje, empezó a caminar, lo retuvieron al padre Marco Arana y de cierta forma también ha recibido algunas lesiones. Las opiniones dadas por algunos periodistas ridiculizan al otro. Y muchos se abrogan el derecho de juzgar. Toda la gente que va a las movilizaciones, que va a las marchas, está desinformada. El señor Gregorio Santos siempre levanta la bandera de la población, está en contra. Pero por lo menos dígale de qué se trata. En Cajamarca se ha convocado una marcha de embarazadas en contra del proyecto Conga. Ya basta. Esto ya se está pasando de gracioso. La vez pasada convocaron a una marcha de mascotas, que no tienen que hacer las mascotas con el proyecto Conga. Ahora, mujeres embarazadas, esas señoras que llevan un niño en el vientre tienen una responsabilidad con ese niño. No lo pueden exponer ni a caminar muchas horas, ni a que se arme un laberinto y les caigan bombas lacrimógenas. Dejen de manipular con marchas que no tienen ningún sentido. Dan informaciones como ciertas cuando no se ha hecho una buena investigación o con datos que no han sido confirmados. Los antimineros intentaron tomar la municipalidad de Selendín disparando a los policías que resguardaban el recinto. 3 pobladores han muerto producto del enfrentamiento. Argumentando en programas de opinión sin una base de hechos real. Además, donde todos los invitados tienen el mismo punto de vista. Se captura al padre Arana cuando estaba pretendiendo hacer una protesta en un lugar público. El derecho a reunión es una de las cosas que se limitan en el estado de emergencia, de las primeras. A mí me parece clarísimo que aquel estado está defendiendo al verdadero pueblo de Cajamarca en términos numéricos. O sea, yo no creo que este sea un movimiento mayoritario. Ahora es una minoría de vándalos y merece ser reprimida dentro de los márgenes que permite la ley. Porque esto es una oposición organizada de la izquierda radical para desestabilizar oposición... al gobierno. Muchos periodistas imparciales se han retirado o han sido despedidos de sus lugares de trabajo por no estar de acuerdo precisamente en el manejo que estos le dan a la información. Entonces nos preguntamos, ¿qué papel están jugando en este conflicto los medios de comunicación? A ver, estamos acá con Eric Pozo, antropólogo y maestrando en antropología. Y con Paul Maquet, que es comunicador de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, el tema es la pregunta que ha planteado, digamos, el reportero en este reportaje, ¿no? O sea, ¿qué papel están cumpliendo, lamentable, los medios de comunicación en estos conflictos sociales? Y bueno, habrán visto ustedes lo que se presentó en este reportaje, bueno, algunas... O sea, digamos, en general, excepto
ya casi ningún periodista no sé, Anoska Buenaluque, ¿no? Está, digamos, levantando el prestigio en general enlodadísimo de los comentaristas, opinólogos, etcétera, que son, bueno, que están en los medios de comunicación. Entonces yo quería, yo tengo una hipótesis, ¿no? No sé si ustedes estarán de acuerdo con ella o por favor, me la critican. El rol de los medios de Lima en los conflictos sociales, ya sea en Espinar, en Cajamarca o mañana en Tía María, es parte de la espiral en que se eleva el conflicto, ¿no? Y los periodistas que opinan no tienen el horizonte de responsabilidad de lo que sus palabras están implicando para la gente de la zona. No sé, Paul. Bueno, yo creo que eso se comprueba de alguna manera cuando uno percibe la animadversión que existe en las zonas de conflicto contra los medios de comunicación. ¿Por qué es que ocurren situaciones en que los periodistas, los corresponsales, que probablemente el corresponsal no tiene en realidad mayor culpa en la línea que pueda tomar su medio de comunicación en Lima, pero se ven sometidos a agresiones verbales e incluso en algunos momentos agresiones físicas? Porque la gente percibe en las zonas de conflicto que los medios de comunicación no son medios que están al medio y que sirven para transmitir, digamos, posiciones, información de un lado hacia el otro lado, sino que más bien están en un lado. Efectivamente, tú has mencionado varios otros casos, ¿no? En el de Espinar que vivimos hace poco, hubo un cargamontón contra los operadores políticos que habían presentado una determinada posición. Por ejemplo, la congresista Verónica Mendoza, se le aplastó. ¿Quién lo aplastó? Los medios de comunicación. Ahora, en el caso de Cajamarca, hemos visto una serie de declaraciones alucinantes de corresponsales que, como el de TV Perú, yo no había escuchado esto. Se le pidió al padre Arana que se le anunció que iba a ser detenido, y eso no tiene ninguna relación con lo que hemos visto en el video donde de improviso le pegan. Entonces, efectivamente, los medios están poniéndose en un lado de la información. Y yo creo que es verdad, ponerse en ese lado incentivan la polarización. Claro, pero a ver, pero dentro, o sea, por ejemplo, cuando este reportero de ATV dice, al padre Arana se le TV pidió, Perú, de Canal 7. Perdón, de Canal 7, le dice al padre Arana, además ex sacerdote Marco Arana, se le pidieron, ¿no?, que se retire, es porque el ministro el general Salazar salió a decir al día siguiente que se le había requerido 3 veces, lo cual es falso, ¿no? Pero digamos, si una autoridad dice eso, y eso es otro de los problemas, ¿no? Es que se está saliendo mucho a los medios de comunicación a decir cosas absolutamente falsas, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer dijeron que Marco Arana había convocado a un paro el 12 de julio, y ese paro está convocado por la CGTP hace más de un mes, ¿no? Entonces, esto para precisamente de nuevo demonizar, ¿no?, a una persona que es, digamos, que en esos momentos tiene mucha autoridad moral después de la pateadura que le han dado, ¿no? No sé, Eric. Es que no sé por qué hay una dificultad de decir la palabra si los medios no están al centro, están a la derecha, pues. O sea, ¿cuál es el problema en decirlo? Si los medios se informan mal, es porque están en un lado, ¿no es cierto? O sea, claramente. Si no están al centro, están a la derecha. ¿Y la izquierda qué hace? No tiene medios, pues. No tiene medios. No tiene muchos fines. ¿No es cierto? Lo justo. O sea, me parece que hay una especie de ámbito en el que no queremos decir las cosas por su nombre. La derecha ha capturado los medios de comunicación. Ah, sí, por sistemáticamente supuesto. Saca personas ni siquiera de izquierda, que tengan un mínimo sentido de juicio. De la independencia. Sí, a Rosa María Palacio la han sacado de la señal abierta y la han puesto en el congelador. Entonces, de Canal 35. Ya me vuelvo por su nombre. Lo tiene la derecha. Frente a esto, mi punto es que la izquierda retrocede grandemente. Pero sí, ¿qué puede hacer la izquierda? ¿Qué puede hacer? O sea, digamos, lo que yo veo que se está haciendo de alguna u otra manera es copando medios alternativos, ¿no? O sea, bueno, este mismo espacio en general de La Mula,
digamos, yo no sé si es en estos momentos de qué posición. En todo caso, lo que está planteando es como algunas alternativas que no se dan en otros espacios, ¿no? O sea, nos permite tener algunas personas un programa acá y tener un programa del movimiento homosexual de Lima y tener a Godoy, pero también tener a Pedro Salinas, en fin. O sea, muestra, digamos, la heterogeneidad también. O sea, que debe mostrar todo medio. Eso, ¿no?, es lo que deberían hacer los medios de comunicación, mostrar la heterogeneidad. Digamos, si tienes un caso del conflicto en Conga, deberían mostrarse todas las distintas posibilidades, todas las distintas posiciones, las distintas salidas que puede haber, en vez de que salga la periodista a decir todos los que marchan en Cajamarca están desinformados y atacar a la autoridad regional. Sí, bueno, los medios no están permitiendo mostrar la riqueza del mundo social, porque de hecho, inclusive en Cajamarca, el que se pasea por Cajamarca se da cuenta que el mundo no es los tres jinetes del apocalipsis versus Ollanta, no es Santos, Arana y Saavedra contra Yanacocha. Hay un montón de matices diferentes para entender, claro, la problemática. En general hay incluso una sensación entre ellos tres, obviamente. Sí, pero en la gente, ¿por qué no se muestran las distintas maneras que tiene la población de Cajamarca de entender su relación con Yanacocha? Hay por lo menos 10 matices diferentes. ¿Tú quieres hablar? Sí, hasta rato porque creo que nos estamos perdiendo en los árboles y no estamos viendo la perspectiva del bosque. Ya, ¿y cuál es el bosque? Juan Carlos Zubillos ha publicado un textito que circula por la coordinadora y nos invita a despertar del sueño de la democracia. Porque los estados de excepción ya no son excepcionales, sino que por el contrario son la norma. O sea, que la democracia vive del estado de la excepción. Muy bien, hagámosle caso a Juan Carlos Zubillos. Despertemos. ¿Para qué? Ya, claro, ese es el punto. Despierto y que formo un partido. O sea, para seguir en el juego de la democracia. ¿Despierto para qué? Creo que los pequeños espacios que tenemos... Que ese artículo me da miedo, la verdad. A mí me da mucho miedo porque en realidad nos dice que despertemos, pero no sé para qué. Claro, o sea, digamos, ahí está la diferencia entre el académico y el activista. No, al contrario. Creo que necesitamos estos pequeños espacios para empezar a difundir propuestas que vayan más allá de el juicio políticamente correcto de decir despertemos que no estamos en democracia. Eso significa comenzar, desde mi punto de vista, a dar batalla en estos pequeños espacios, dar batalla en el sentido también de proponer cosas. O sea, y la primera propuesta es lo que creo que hay que pensar y empezar a reflexionar y a discutir y no perdernos en los árboles y no ver la perspectiva del bosque, es la función del Estado, no del funcionario. No de la mesa, que ya no es de concertación, sino de ni de diálogo, sino de escucha. Ahora como estás en Cajamarca, ya no. Entonces, sino concentrarnos en los aparatos formales que no permiten que la democracia funcione. Bueno, te voy a poner un ejemplo, a ver, lo pongo en la mesa, ¿no? Del tema ya estaríamos hablando pues de una crisis del Estado, una crisis continua, bueno, no sé, pero ¿qué? Lo que está sucediendo con la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tiene convenios múltiples con diferentes instituciones privadas para que sus efectivos trabajen en esas instituciones privadas, ¿no? Entonces, lo que nos puede parecer tranquilamente bien, ¿no?, de que un policía de Ciudad Franco se pare en la puerta de la universidad o en la puerta del banco, para, digamos, ayudar, ¿no? O sea, podría parecer bien, ¿no?, digamos, o sea, hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la DINOES y sus 200 efectivos completos son requeridos por Yanacocha o por Estrata? Y Estrata tenía un puesto policial dentro del campamento, y cuando los policías capturan, toman, detienen a los dirigentes, los llevan al puesto del campamento de Estrata y los torturan en el puesto del campamento de Estrata. Entonces la pregunta es que yo le decía hace poco a uno de los gerentes de Estrata es... Bueno, pero eso realmente los deja mal a ustedes, ¿no? Y ellos me decían, en efecto, o sea... no queremos tener un puesto policial, entonces ¿para qué lo tienen, no? O sea, digamos, ¿qué está sucediendo con el Estado? Se está privatizando. Ah, está privatizado. Justamente, si algo se esperaba del gobierno de Humala,
no era sí, la revolución, claro, la transformación final del universo, pero era por lo menos que se pusiera, que se diera cuenta que estaba obligado a ponerse como fiel de la balanza al centro, por lo menos hacer la finta. Pero ni siquiera es capaz de percatarse este gobierno, este gabinete, en fin, de que está claramente, a ojos de la opinión pública, a ojos de la gente de la calle, está de un lado. Igual que hablábamos de los medios de comunicación, el gobierno está de un lado. Sale a anunciar que el proyecto Conga se suspende junto con los de la mina en diciembre, ¿no? En el caso de Espinar, igualito, se pone de lado. No existe contaminación de ningún tipo. Semanas después tienen que reconocer, bueno, si existe, vamos a tener. Pero su primera reacción, su primer ímpetu es ponerse de lado. Estamos hablando desde la presidencia, ya, pues obviamente, hasta llegar al último escalón del Estado. Si está de un lado el Estado, eso se solucionará con una reforma institucional. Eso se solucionará fortaleciendo las instituciones del Estado, los partidos, etcétera, que son funcional a esa democracia de la que Ubius nos permite nos invita a despertar. O sea, si está claro que está a un lado, ¿por qué no pensamos en hacer otro Estado? Y en eso planteaba yo un proyecto político. Claro. O sea, entonces, eso significa, voy a decirlo así, un poco tosco si quieres, dejar de ser de izquierda, de pancarta y banderola solamente, y empezar a sentarnos, a pensar proyectos, a empezar rutas. Pero Eric, eso fue lo que hicieron Ciudadanos por el Cambio. Perdón, dentro de los marcos de la democracia. Yo creo que hay que tener organizaciones, pero no sé si las organizaciones pasan por formar partidos para postular a elecciones. O sea, ¿pero entonces tú para qué? Que salirse de los marcos de la democracia o no sé qué. Oh, por Dios santo, saliendo de los marcos de la democracia, estamos fuera de los marcos de la democracia. Claro. O sea, no estoy viendo. Si estamos diciendo que la democracia está a un lado, que el Estado está a un lado, que los medios están a un lado, ¿por qué no nos salimos del marco? Pero, no entiendo. Ahí están las herramientas, los instrumentos que te permiten participar. ¿Cuáles? Las elecciones, para empezar. Las elecciones son un mal ejemplo. ¿Por qué van a ser un mal ejemplo? En toda América Latina, gobiernos progresistas han llegado al poder. Ajá. Y justamente estábamos hablando de los medios. Se han impulsado reformas de los medios de comunicación en Argentina, en Uruguay, en Ecuador. Se está permitiendo que medios comunitarios tengan acceso al espectro radioeléctrico. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Por fuera de los marcos? Dependen de las industrias extractivas, que son la principal causa de los conflictos sociales. Claro, pero que tú crees que se cambian las cosas en tres años. ¿Cómo se cambian las cosas? Son procesos pues muy largos, pero no me pueden decir que no hay ningún resquicio, ningún espacio dentro de los marcos. ¿Cuáles? Estos que te estoy poniendo. No, pero ahí sería un poco foucaultiano, mi estimado. Yo no soy nada foucaultiano, al contrario, yo creo que Foucault es un error. ¿Ya? Tal como lo estás planteando, no hay salida. Yo creo que sí hay salida. No hay poder monolítico, yo soy foucaultiano en ese sentido. Yo creo que sí hay una salida, y que es una palabra que hay que volver a pensarla, a discutirla, a conceptualizarla, que es una palabra que cuesta mucho decirla, que es revolución. Ya. Un cambio del Estado, una nueva forma del Estado, significa pensar en la posibilidad de la revolución. ¿Por qué solamente democracia? Pero revolución, ¿en qué sentido? O sea, revolución. Ese es el punto de partida. O sea, la palabra revolución en el Perú, o sea, peruana del Perú, está muy vinculada con el tema de la violencia política y de la cantidad de muertos que han habido. Por eso mismo vale la pena abrir un espacio que permita distinguir una revolución. Para empezar, siendo luminoso, no hizo ninguna revolución. No, por supuesto, claro. Pero entonces, digamos, tenemos algún espacio donde discutimos esa posibilidad de idea, ni siquiera para hacerla, sino por lo menos para discutirla como posibilidad. Es que la palabra misma ya es una palabra, digamos. Entonces, resignifiquémosla, como yo lo hago, que lo llamo liquefacción. Tú conoces el término. Sí. Pero ¿por qué tenemos miedo a ese tipo de cosas? ¿Por qué no podemos decir frente a los medios que hay una posibilidad de hacer? Acabas de entrevistar a jóvenes de San Marcos. Sí, está yo también muy bien. Soy jóvenes, y mi pregunta es: ¿qué cosa le está ofreciendo la academia a esos jóvenes que siguen desencantando? Pues, fotocopias. Fotocopias, no solamente eso, sino que no se les está ofreciendo ideas alternativas que les permita hacer un cambio. Si no les ofreces unas ideas alternativas para hacer un cambio a sujetos que siguen indignándose por las cosas, por las injusticias que existen, y encuentran a Momadef, que les siguen motivando, son jóvenes. A los que Gonzalo lamentablemente llama ignorantes en su blog. Me parece
¿Qué Gonzalo? Gonzalo Portocarrero. Ay, porque dudo mucho que el otro Gonzalo tenga un blog y pero te das cuenta, no lo puedes llamar ignorantes, pues. Porque incluso si fueran ignorantes, no hay que calificarlos de ese modo porque los estás incentivando a que se queden ahí. ¿Qué alternativas les estamos dando? Pero Eric, yo creo que el tema está puesto de una u otra manera en el centro de la agenda en este momento. No por gusto, Gregorio Santos, justamente sin encerrarse en el conflicto, yo me miro el ombligo de mi conflicto y no salgo de ahí, está planteando, no, la salida en perspectiva a esto es, por ejemplo, otra constitución. ¿Y otra constitución qué significa? Refundar el Estado. Y eso significa discutir el capital, que es la que, vamos a decir, construye constituciones. O sea, me pregunto si una cambio constitucional implica también pensar un cambio de modos de producción. De modos de producción, si quieres, para decirlo marxistamente. O sea, otra vez, cambia las leyes que quieras, mientras el capital siga gobernando la lógica del legislativo, no va a hacer nada. Pero yo creo que el tema de Conga también pasa por una crítica fuerte al modelo desarrollista extractivista. Y no solamente desarrollista extractivista, desarrollista en general, ¿no? O sea, la propuesta de, digamos, cuando no sé si Santos o Marco Arana, más Marco Arana que Santos, por supuesto, y mucho menos Saavedra, lo que hacen es proponer que se debe de repensar precisamente las formas, digamos, de producción en general del Perú para reconsiderar el tema medioambiental. Porque, bueno, por supuesto, a Ollanta Humala le interesan estos 5 años, pero a nosotros, para nuestros hijos ni nietos, nos interesan los próximos 100 años. Por ejemplo, difundimos las propuestas del post-extractivismo, que son transiciones del extractivismo, no solamente como hace Bolivia o Ecuador, que se llama neo-extractivismo, que siguen dependiendo... Sí, por supuesto. Carga fiscal está depende de las industrias extractivas. ¿Qué medio difunde estas ideas del post-extractivismo? Hay posibilidades, las hay. Pero otra vez, estos pequeños espacios, en lo que persistimos es, ¿por qué ocurre esto en Cajamarca? ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo hacemos para solucionarlos? Pero cuando hay pequeños espacios de visos de solución que no pasan por las industrias extractivas, que no pasan por la democracia formal, liberal, etc., no se los mira. Hay propuestas del post-extractivismo para una transición a otros modos de producción, si quieres. ¿Dónde los difundimos? ¿En dónde se mediatizan este tipo de cosas? Bueno, pero hay, digamos, bueno, en todo caso tendría que ser, pues bueno, en diferentes espacios. O sea, obviamente en las universidades, pero también en ciertos espacios políticos que no son necesariamente partidos. En las universidades que producen profesionales técnicos para el mercado, en donde tesis están enfocadas a... No hay tesis tampoco, ya. Las tesis que salen, vamos a decir, de disciplina, están enfocadas en cosas de gestión, en cosas de evaluación de proyectos, desarrollo, etcétera. Resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Claro. Entonces me pregunto si pueden salir propuestas desde la universidad. Se supone que la universidad es un espacio de reflexión, de propuestas, y no un espacio que le hace juego al capital. Pero bueno, tu disciplina le hace juego al capital hace un tiempo, ¿eh? Hasta, es más, vive el capital. Claro, los antropólogos. No, digo porque... Digamos, de los antropólogos de los 80 y de los 90, los antropólogos de los 2000, ha habido un quiebre muy fuerte, ¿no? Porque la mayoría de antropólogos ahora sueñan con trabajar para la Sauder o para Yanacocha. Y hacen estudios de impacto ambiental. Con gruesas excepciones, como Eric Pozo. Gracias. Hay que ponerlo en claro, porque no... No, pero es que, bueno, lo que sucede es que también el tema del gran capital y todas esas industrias extractivas son como el rey Midas, ¿no? O sea, lo que tocan lo vuelven no oro, sino otras cosas. Bueno, y para terminar, quería preguntarles, bueno, acá tengo mi cartel. Tú dices que no, bueno, que no hay que salir yo con carteles. Yo creo que sí, pero hay que también, abajo, además de eso, continuar con otras propuestas. Bueno, quería preguntarles, miren, la marcha de mañana es la marcha de la CGTP, está convocada a las 3 de la tarde en la Plaza en la Plaza 2 de Mayo, va a llegar a la Plaza Martín, pero sale a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde de la Plaza 2 de Mayo. Y bueno, resulta que desde hace muchos años no sucedía esto, pero bueno, a esta marcha la CGTP pidió garantías, siempre se piden garantías. La prefectura da garantías y en esta ocasión han dicho que no van a dar garantías. ¿Qué implica eso? Que la policía, en lugar de acompañarte, va a estar más bien del otro lado, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
Claro. Y en segundo lugar, del lado de la derecha, del lado del gran capital, extractivista en contra de la protesta. Y otro aspecto que también, o sea, preocupa mucho es el tema de que Mario Guamán ha sido denunciado por la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito a pedido del procurador del Ministerio del Interior, y ha sido denunciado, ¿saben por qué? Por los posibles problemas que puedan suceder mañana. O sea, ha sido denunciado como si fuera una película, como decía, futurista, así, Minority Report, ¿no? O sea, tú vas a cometer un asesinato mañana y yo te denuncio hoy día. Una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, dicen que esto forma parte del tema de prevención del delito, pero en realidad eso no es prevención del delito, es simplemente ir en contra de la protesta, ¿no? Y la protesta es un derecho básico ciudadano, ¿no? Ese es el motivo por el cual, digamos, se ha constituido la ciudadanía y la república. Entonces, mañana va a ser la marcha, yo voy a salir, mucha gente va a salir. ¿Qué puede pasar? Yo pienso que no va a ocurrir nada más grave de que podamos lamentar ahora. Bueno, después de que le han pegado a Marco allá en la Plaza de Armas. Le han pegado horrible en público. Y bueno, claro, y con cámaras de televisión. Pero lo han soltado esa misma noche. Lo que yo siento es que si el gobierno tiene la tentación gigantesca de optar por el camino represivo, y tiene ahí la tentación y trata, avanza por aquí, lo que no tiene son las condiciones. No hay más muertos en todo caso que durante el periodo, más muertos por mes que durante el periodo de Alan García. Vivimos en esa especie de convivencia chicha entre el conflicto social y la represión. Pero no hay las condiciones para hacer algo tipo Fujimori, porque no hay la legitimidad social para eso. Pero es que no es necesario hacer algo tipo Fujimori, sí, mi querido Eric. Yo creo que hay que marchar. Es importante tener presencia en las calles. Pero además de ser puramente reactivo y con las marchas y mostrar nuestra solidaridad con lo que pasa más allá de Lima, creo que las marchas no deberían terminar solamente dejando las pancartas, sino yendo a lugares a reflexionar. Yo creo que no estamos reflexionando las cosas, porque estamos siendo sumamente reactivos. Entonces hay un problema, convocamos por el Facebook a marcha y salimos a solidarizarnos y marchamos otra vez con nuestras pancartas y después el problema otra vez vuelve a salir y otra vez hacemos la marcha y otra vez. ¿Estoy diciendo que no hay que marchar? No, estoy diciendo que estoy de acuerdo con las marchas. ¿Pero cuáles serían las otras estrategias? O sea, está bien, una es la marcha, otra es incidencia política, no sé qué, y otras, o sea, reflexionar sobre qué. Acabo de decirlo hace rato, sobre reflexionar sobre la liquefacción, revolución. No solamente por eso, insisto. ¿En qué momento podemos disponer de un espacio en donde queremos organizar cosas, empezar a través de estas organizaciones a generar un contexto crítico frente a lo que tenemos? Eso se hace con organización, con trabajo de hormiga. Sí. Y entonces, para eso sirve una organización y no solamente para dar un candidato para las elecciones. Claro, si no empezamos ese trabajo de hormiga, de organización, de base, si quieres, sin pensar en un horizonte partidario. Hay muchos grupos que están haciendo ese trabajo, o sea, que hay una organización, o sea, hay ciertos movimientos que no son necesariamente partidos políticos. Y acá viene el segundo paso. O sea, los frentes regionales, partidos también están haciendo. Los frentes regionales, las plataformas interinstitucionales. Entonces, el segundo paso es esas organizaciones que están, digamos, promoviendo una postura crítica. ¿Las apoyamos desde la Academia Limeña, para bien o para mal? O sea, es donde se concentra la reflexión gruesa. ¿Vamos a las provincias a hacer talleres con ellos? No a enseñar, simplemente a discutir ideas. Bueno, pero esa es una manera un poco jerárquica de plantear las cosas, porque hay academia provinciana también, y digamos, en los espacios de las universidades se está debatiendo mucho. También, o sea, te lo digo por Cajamarca, o sea, los ingenieros del Colegio de Ingenieros, el decano, o sea, los médicos, todos están vinculados con el tema. Pero y reflexionan. ¿Discuten en el sentido en que hemos planteado las cosas, en ir más allá de San Marcos? Discuten muchas veces en el sentido de qué otras alternativas existen en Cajamarca, aparte de la minería. Bacán. Yo creo, contestando a tu pregunta, es eso, ¿no? Yo creo que las marchas son importantes, pero que no se deberían quedar solamente en ella. Hay que promover la organización que empiece a generar un contexto, un oxígeno social distinto, crítico, que haga que la gente diga, ¿sabes qué? Las elecciones al fin y al cabo no sirven de mucho, porque por más que elijas al más radical, al de polo rojo, termina con el polo blanco.
Entonces, claro, me parece que si tenemos ciudadanos críticos, sí, medianamente críticos, podemos pensar en cambios, porque todo cambio implica también que cambie nuestra propia vida cotidiana. Y creo que realmente en el fondo lo que tenemos miedo es que a que las cosas cambien, porque si las cosas cambian, nosotros mismos, nuestra propia vida cotidiana tiene que cambiar. Tenemos que renunciar a la casa en el malecón, tenemos que renunciar al café de la mesita blanca, tenemos, etc. Pero le está diciendo desde una posición determinada, o sea, si, claro, bueno, es que hay que asumir una posición. Si no, creo que si no asumimos una posición, y si además no somos consecuentes que ese cambio implique un cambio en nuestras propias vidas cotidianas, pero, entonces, pero un cambio fuerte sería, por supuesto, el tema de repensar la propiedad privada, por ejemplo. ¿Dónde se discute eso? ¿Quién discute repensar la propiedad privada? El copyright hace rato que no sirve en internet. ¿En qué, claro, momento la propiedad intelectual deja de ser propiedad y se expande? ¿En qué momento Cervantes es de la humanidad? ¿En qué momento se hizo de la humanidad? Esa es una buena pregunta para dejar ese programa que ya me están pidiendo que corte. Okay. O sea, pero yo creo que hay que repensar eso, la propiedad privada, porque ¿en qué momento algo que es una producción individual se vuelve universal? Pero precisamente repensar la propiedad privada es hacer una crítica profunda del capitalismo y del... Y entonces volver a pensar en comunismo, no en el estalinismo, sino en el comunismo de los, vamos a decirlo así, de la propiedad común de los medios. ¿Podemos volver a pensar en eso? Yo quiero pensar que sí. Déjalo con esa pregunta y regresamos el próximo miércoles si es que no nos reprimen mañana. Perdón.